Hola, la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la review del señor Senesi de objetivos, gente. Es una carta que está, te la dan en el pase de nivel 15. Está para elegir entre él, Ballsmith y Dembele, es el otro. Yo escogí a este para traer la review porque sé que es el que menos review van a encontrar. Entonces, para traerles una diferente, aparte que es una carta que en lo personal sí me parece que vale la pena. Ya lo llevo probado 3 partidos, elevado en defensa. Vamos a empezar a analizar las stats. Elevado en defensa, medio en ataque, lo cual está muy bien para los centrales. Es lo que más me gusta. Eso hace que siempre se posicionen bien, siempre. Altura 1.85. Pie preferido izquierdo, central zurdo. Movimientos hábiles 2, pie débil 3. Por ahí ojalá tuviera más de pie débil o de skills. Luego encontramos un ritmo con una aceleración de 85. Bastante bien la aceleración. Y una velocidad de sprint de 76, lo cual es un poco baja. Realmente, aunque para un central está bien. Tiros, pues auténticamente son pésimos, pero pues no podemos pedir mucho en central. Ese aspecto yo creo que da igual. En pases, me sorprende la visión del jugador. 75 de visión, 61 de centros, 85 pase corto y 83 pase largo. Realmente son muy buenas stats de pase, muy buenas. Luego vamos al regate. Su mayor carencia está aquí, pero hay que entender que es un jugador de 1.85, por lo cual es normal que tenga baja agilidad y bajo balance, aunque me parece que puede llegar a ser demasiado bajo la agilidad y el balance. Luego en reacciones, control de balón, regate y compostura, está bastante bien para la posición, sobre todo la compostura. Me parece que va a ser un jugador con una salida de balón excelsa. Luego en defensa tenemos stats bastante cumplidoras para la liga y para la media y tal. Intercepción 84, cabeza 85, percepción defensiva 87, entradas 89, barrida 83. O sea, en cuanto a stats de defensa, brutal. Luego físico también, un físico muy, pero muy bueno. Lo que encontramos es un 86 de salto, 80 de energía, 90 de fuerza y 83 de agresividad. O sea, es un jugador que tiene muy buenas stats de físico. Yo lo usaría con motor, lo usé con ancla para subirle al máximo su stat de defensa y físico y el ritmo. Pero tal vez motor sea lo mejor realmente, porque el regate es bajo realmente. Luego encontramos rematador de cabeza y jugador de equipo, que son dos muy buenos rasgos porque te garantiza ganar muchos balones aéreos. Y pues jugador de equipo no afecta, ¿no? Lo probé en este equipo, este jugador para los que lo tienen, el Baumgart, todavía es un central que lo puedo usar por derecha, es derecho, valga la redundancia. Que también es bastante medianito por ahí, cumplidor. Este, pues lo veo este Senesi para una Bundes o argentinos, porque no hay centrales argentinos prácticamente. Y de la Bundesliga solo está este Baumgart. Así que es una muy buena opción de central por izquierda, ya sea de Argentina o de la Bundesliga. Así que ese es un plus brutal, por eso lo escogí. Hay pocos jugadores de esas nacionalidades y esa liga en la defensa central. Así que una vez dicho esto, vamos a los clips y hablar un poco más del jugador en sí. Bueno, gente, ya estamos aquí en el apartado de los clips. Como van a ver ustedes en las jugadas, es un central que es súper, súper fuerte, gente. Yo creo que esa es su principal ventaja, que es un central exageradamente fuerte y tiene 90 de fuerza, pero realmente en game se nota. Tal vez porque le puse ancla, pero se nota hiper fuerte. Es de los jugadores más... Literalmente se nota como si tuviera 99 de fuerza. No hay cuatro jugadores más fuertes que él. Los jugadores más fuertes están al mismo nivel que él. O sea que en cuanto a fuerza está en un nivel super top. Pero eso creo que le perjudica en otros aspectos, porque a la vez eso hace que la movilidad, aparte de la estatura y el regate que ya lo vimos, la movilidad se siente bastante mal, honestamente, gente, no les voy a mentir. La movilidad se siente bastante mal. Le cuesta girarse. Encontré mucho que también eso de la movilidad sentí que me afectaba en otras cosas. Por ejemplo, el ritmo lo sentí raro, porque el ritmo en sprints cortos, por ejemplo, si era una jugada de sprint corto contra un jugador del rival, obviamente un Mbappé no, pero por ejemplo alguien que tenga un Rashford o algo así, un sprint corto era imposible alcanzarlo, gente. O sea, se me iban en sprints cortos, pero en balonazos largos solía ganarlos. O sea, en carreras largas solía llegar a los balones bastante bien y pues desplazarlos con un empujón fácilmente a los ofensivos rivales, ¿no? Entonces encontré como que el ritmo en espacios largos era bueno, pero en sprint corto era malo. O sea, era algo, un ritmo yo diría irregular. Luego también algo que me gustó de esta carta es la salida de balón. Es una salida brutal, gente. Honestamente es una salida brutal, brutal, brutal. Es pase largo, buenísimo. Pase corto, buenísimo. En cuanto a tema de compostura y tal, te puedes estar presionando tú fácilmente con el R1. Te puedes hacer, no fintas porque es tosco, pero mover al lado el balón y quitarte a un ofensivo, y dar un pase, filtrar un balón. Realmente la salida de balón es bastante buena.
Otro punto que tengo que mencionar es la pierna mala. La pierna mala no la llego a poner como desventaja, pero realmente sí se siente que no tiene ni 3 de pierna mala, lo diría como 2 o algo así. Se inclina mucho a la pierna izquierda, siempre es todo pierna izquierda con este jugador. Incluso a la hora de meter el pie, lo mete mucho mejor y cuando va perfilado a la pierna izquierda que cuando va perfilado a meter el pie con el derecho. Yo creo que eso es por el tema de la pierna mala, evidentemente, pero se suele quedar con más balones cuando entras con el pie izquierdo. Así que ese es otro punto también que tengo que mencionar. También una ventaja es que tiene pocas alternativas. Realmente, como mencionaba, es la única carta que hay, que ya sea argentino, de los pocos defensas argentinos que hay, o ya sea de la Bundesliga, de la Divis. Así que no hay más opciones realmente. Pero también eso es una desventaja a la vez, porque para darle química es difícil. La liga es una desventaja a la hora de darle química. No hay tantos jugadores top. Está por ahí Dumfries, que también es un toro, pero no sé, o sea, tienes que luego cómo les das química a ellos dos. Está, si te está Robben, pues bien. Si tienes a Kluivert, puedes por ahí meter Kluivert, este Senesi, Dumfries, por ahí, pero realmente es algo difícil. Está también Gravenberch, pero no termina de convencer. Es una liga que le faltan jugadores, pero si te los piensas hacer para largo plazo o una selección argentina y tal, es buen jugador. Realmente no es malo, es una carta buena, pero que tiene sus desventajas, como es una carta gratis. Es tosco, la verdad, es un jugador tosco. Para que tomen una referencia, tiene una movilidad similar a la de, lo pondría, es que no sé si lo han probado alguno de ustedes, pero a la de un Skriniar. Me parece mucho a la de Skriniar. Si han probado Skriniar, pues se van a dar una idea, el del Inter de Milán. Sé que no es un jugador muy común, pero porque por algo no es común, porque los jugadores con esta movilidad no suelen ser muy meta. Eso lo tengo que decir y lo dejo claro, ¿no? También tengo que especificar que por arriba el juego es bueno, no es brutal, por eso lo pongo como ventaja, pero es muy bueno, te gana en juego defensivo la mayoría de balones. En juego ofensivo es por eso que no le pongo ventaja, porque no me ganó ni uno en juego ofensivo, en tiro de esquina no gané ni uno con él, pero en defensivo ganó todos, así que realmente se nota ese rematador de cabeza en los rasgos. Como mencionaba, como estilo de química sí necesita motor o algo que le suba mucha agilidad, lo más agilidad posible, porque sí es tosco. Una vez dicho esto, vamos a las calificaciones, a ver si realmente este jugador merece más la pena que ese Moussa Dembélé o ese Luca Ballsmith. Bueno, gente, ya aquí en el apartado de calificaciones le pongo un global de 8, porque sí se nota una mejoría en cuanto a decir, o sea, no es el jugador defensa central tosco promedio, sí tiene una cierta habilidad, sí es bueno, sobre todo en juegos defensivos gana bastante, pero el tema de la agilidad sí se ve afectado, porque hasta eso hace que el ritmo se sienta un poco más bajo. Así que por eso le pongo 8, aparte de que la liga y eso no puede ser más de 8 con esa liga. Luego, al menos que sea una brutalidad de carta estilo Robben o Kluivert, ¿no? Ritmo le pongo 8, como menciono, no me terminó de convencer. En carreras largas se sentía muy bien, pero en carreras cortas medio mal, así que por eso le pongo 8. Tiro, pues no tiré con él honestamente. Pase 9, es muy bueno, la salida de balón, muy buena. Es realmente muy buena, solamente mejor la de Van Dijk, por eso le pongo 9, pero es muy buena. Regate 6, se siente tosco honestamente, como ya mencioné varias veces, es su principal debilidad, es algo tosco. Luego defensa 9, es muy bueno, sobre todo con pierna izquierda. Si tuviera más de pierna mala le pondría 10 en defensa, pero es que con pierna derecha a veces sí suele dejar algunos rebotitos. Con pierna zurda va, pero cuando se perfila con pierna zurda va muy bien y siempre corta bien los balones, pero con derecha le afecta. Físico es un 10, gana por arriba todo, es un monstruo en cuanto a fuerza, no se cansa realmente, o sea, es un 10 en cuanto a físico, es su principal virtud. Calidad precio pues es 10, pero porque es un jugador de objetivos. En cuanto a los links, tenemos Tagliafico, es el único link más o menos decente que tiene por ahí, verde. Luego por ahí un Dumfries si lo quieres meter con él. Una alternativa en la central pues es el mismo Baumgart, pero yo creo que si vas a usar a este Senesi es porque ya tienes a Baumgart, ¿no? Yo creo, para usarlos juntos. Así que realmente no tiene alternativas, porque en esa liga no hay más centrales. Es difícil mencionar alguna alternativa. Si me preguntan, ¿lo recomendarías por encima de Luca Ballsmith o de Moussa Dembélé? Honestamente, yo creo que Luca Ballsmith y Moussa Dembélé son mejores jugadores como tal, o sea, cartas mejores. Sí lo son, seguramente Dembélé rinda mejor y Luca Ballsmith rinda mejor, ¿no? Pero hay un punto importante, que salga otra carta que cumpla con esas cosas que te hace Messi, o sea, otro central argentino o otro central de la Bundes, siempre me confundo, de la Eredivis, que sea usable, es difícil. Yo veo más probable que salga un SBC de la Liga China con ese mismo Dembélé más chetado, o un Paulinho de repente tenemos ahí, un Oscar, Renato Augusto, hay más cartas, hay más opciones. Y en la Liga Portuguesa
Sé que en la liga portuguesa no hay tanto, entonces Lucas Waldschmidt sería el mejor, pero alemanes sí hay bastantes, ¿no? Y incluso en la liga portuguesa yo veo más fácil que de repente salga un Marega, un jugador de ese estilo, a que salga otro jugador del Eredivisie. Así que por eso yo escogí este Senesi y por eso es importante que tomen eso en cuenta, gente. Como si me dirían, no importa la liga, no importa nada, yo lo quiero como revulsivo. No, no escojas a Senesi. No, no vale la pena. Es mucho mejor Moussa Dembélé o Lucas Waldschmidt. Yo diría que es mejor Dembélé por la posición, porque en jugadores ofensivos hay muchos jugadores ya mejores que Lucas Waldschmidt. Pero si me dices, les diría, escoge a Dembélé. Aunque yo sé que muchos tienen a Duncan. Si tienen a Duncan, ya no escogería a Dembélé y escogería a Waldschmidt. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Pero aún así, yo creo que esta es la mejor opción en cuanto a durabilidad de la carta. Yo creo que esta carta, hasta los Tors, no vamos a encontrar otro central de esta liga o argentino que te vaya a cumplir. Por eso la escogí. Pero bueno, sí, es decisión de cada quien, gente. Así que eso es todo por el video de hoy. Déjenme su like, comenten y suscríbanse para seguir teniendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en la descripción. Y hasta la próxima. We'll be right back.